Bienvenidos amigos del país a una nueva edición de La Posta Pesca, Caza y Aventura a través de la pantalla de Canal 12, hoy con un programa muy especial, porque lo hacemos desde la 16ª Exposición Internacional de ICASIP, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Damos comienzo a una pesca tradicional que hay aquí en la ciudad de Buenos Aires, como es la pesca en la costanera. Este informe a continuación. La producción de La Posta Pesca, Caza y Aventura y en nuestro paso por la ciudad de Buenos Aires, participando de esta 16ª exposición internacional como es ICASIP, no podíamos dejar de presentarle a nuestros televidentes un material como es una pesca en la costanera, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, al frente de lo que es Aeroparque, con todo el movimiento de autos, ruido, aviones que hacen un ruido bárbaro, gente que anda caminando, las parrillas que son como una especie de choripán nuestro, digamos, donde allí se sirven muy buenas hamburguesas y bondiolas. Mucha gente se da cita a esta costanera, cubren gran parte del largo de lo que es esta costanera y uno puede tirar la caña ahí en márgenes de lo que es el Río de la Plata. Yo lo que le puedo decir es hasta ahí. Hemos llamado a un especialista experimentado pescador y que estoy seguro, yo al menos lo he firmado embarcado en el Río de la Plata, pero estoy seguro que en algún momento debe haber tirado la caña allí de costa y para mí realmente es un gran placer reencontrarme con un gran amigo y también darle la bienvenida en este nuevo ciclo de La Posta aquí en Canal 12, como es nuestro amigo Oscar Nastri, que en varias oportunidades y en varias pescas lo hemos tenido en nuestro programa, mientras que vemos las exitosas imágenes de una muy buena pesca de boga, la especie que estuvo saliendo en forma constante, todas las cañas tenían pique, y como ustedes pueden ver, los pescadores que se dieron cita se divirtieron de una forma muy particular, y nosotros estuvimos con la cámara allí llevando todo este material que le estamos presentando. A continuación le presento a nuestro amigo Oscar Nastri para comentar y que vayamos juntos dilucidando este lugar tan peculiar en cuanto a la pesca tradicional, por cierto. Oscar, bienvenido al programa. Gracias, Jorge. Sí, realmente, se trata de un lugar que hace muchísimos años la gente frecuenta, fundamentalmente porque está muy cerca de todo, en el medio de la ciudad, y es un pesquero que siempre da satisfacciones. Por eso se junta tanta gente, es muy cómodo llegar, estacionar, bajar, y la gente le da espalda a todo ese bullicio de la ciudad, y mirando el río se transforma como si estuviera en el medio del Paraná, poco menos, ¿no? Así que realmente uno ve que hay una cañita al lado de la otra, entonces ve que la gente está concentrada en eso y se olvida que está en plena ciudad, ¿no? Un dato para destacar, que ya vamos a entrar en la parte técnica, por ejemplo, de lo que son los equipos y cómo utilizan. El que no tiene un gambucho artesanal para levantar la boga, se complica. Entonces vimos, y van a ver ustedes, distintos modelos artesanales en cuanto a la utilización de los gambuchos. En este caso veíamos una llanta de bicicleta, un pedazo de alambre con media sombra, porque es fundamental esa herramienta para poder levantar el pez, porque la boga es de boca muy débil, entonces a la hora de sacudirse mientras que la van levantando puede cortarse la boca o desengancharse y pierden la pieza, ¿no? Sí, efectivamente, es interesante, en realidad se la rebuscan como pueden los muchachos. Fundamentalmente en el momento que el pique es de boga, todos sabemos que la boga tiene una boca muy delicada y si no la levantás con un gamucho, con algo, se nos queda ahí en el camino. Entonces, bueno, echan mano a lo que tienen cerca para poder tener éxito en la pesca, ¿no? Mudo testigo en este caso esta exuberante construcción como es el club de pesca, también donde mucha gente concurre, pero tienen la posibilidad de llegar con una dársena, internarse un poco más adentro de lo que es este Río de la Plata, que por allí es muy bondadoso en cuanto a las especies, Oscar. Sí, el club de pescadores, te imaginas que a mí, de haber nacido en Buenos Aires, me trae muchos recuerdos porque mi padre me llevaba a pescar allá, y ellos tienen la costumbre, que creo que la siguen ejercitando, porque evidentemente eso también hace al éxito de la pesca, se va mucho en ese sector. Por eso también el pescado se arrima, se necesita una caña bien larga, de por lo menos 3 metros para poder lanzar bien lejos. El pescado está cerca de la costa, entonces por eso tienen éxito con la pesca. Además, ahí tenemos la salida
el arroyo Maldonado, que también eso influye porque el pescado se arrima en busca de comida. Es increíble poder ver toda esta infraestructura de cemento que de a poco y a lo largo de la historia de la República Argentina le fueron ganando terreno al Río de la Plata. Tengo entendido de que el Río de la Plata casi que llegaba a lo que es la Casa Rosada y que de a poco fueron ganándole lugar. Uno puede disfrutar ahora de una ciudad pujante y estar al frente de uno de los puntos turísticos más atractivos como es Aeroparque. ¿Qué especies podemos encontrar aquí en el Río de la Plata, Oscar? Bueno, fundamentalmente la boga. Hay épocas en que se pescan buenos doradillos también, inclusive más relacionada con la pesca nuestra, hasta carpas también aparecen de vez en cuando. Y bueno, y después los bagres. Y hay realmente una variedad que es como la misma variedad del río Paraná. Se arrima ahí y se pesca lo que venga. De todos modos, sí, la gente, por supuesto, por lo que es la boga en sí, por el tema de lo sabrosa que es y todo, busca más la boga, ¿no? Decirle sabrosa, hay que considerar que la contaminación ahí es muy alta, ¿no? Y realmente no es aconsejable consumir ese pescado. Pero bueno, la gente va, se divierte y por ahí se filetea algunas bogas y se las está comiendo nomás, tranquilamente, ahí mismo. Además, es un paso obligado para los turistas que pueden ver cómo uno pesca, y uno cuando termina la pesca se puede acercar a una de las parrillas móviles ahí, disfrutar de un sándwich, una gaseosa. O sea que es un lugar que cuenta con los elementos necesarios para que uno pueda venir a realizar la pesca. Todas las imágenes de nuestro programa, le volvemos a reiterar a nuestros televidentes, ustedes pueden verla a través de nuestro blog, laposta pesca casa y aventura.blogspot.com, como así también compartir las imágenes a través de nuestro Facebook, La Posta Pesca Casa y Aventura, como así también el Facebook Jorge Vivas. Allí ustedes tienen todas las semanas, subimos nuestro programa para que ustedes puedan seguir disfrutando de las imágenes que ustedes pueden ver únicamente los sábados a las 9:30 a.m. a través de Canal 12 y para 10 provincias argentinas. Orbea, División Aventuras, presenta un nuevo producto patagónico, STH Reels, nueva generación. Distribuye Servicios y Aventuras SRL, teléfono 0381-439-0917. Pepe Gioda, Shundina Hunting. Estas marcas siempre te acompañan en tus actividades al aire libre. Importa y distribuye Las Colonias Distribuciones Sociedad Anónima. Vendas solo por mayor al 0800-555-0380. Casa Alem de Coco Fernández. Artículos de pesca, armería, accesorios, indumentaria outdoor. Todo para la actividad al aire libre. Avenida Alem 3169, Villa Salais, Córdoba. Pepe Gioda, Shundina Hunting. Todos los productos que ustedes están viendo en este clip de presentación de lo que fue el gran stand de Servicios y Aventuras desde la provincia de Tucumán para todo el país. Y nos reencontramos con un amigo de nuestro programa como es Firmo Roberti para comentarles sobre las novedades que tiene Servicios y Aventuras, el lanzamiento de una tradicional marca de reels como son STH, fabricados en el país y con prestigio internacional. Firmo, bienvenido al programa, un importante lanzamiento como es la marca STH, marca que comienzan a fabricar y comercializar a través de Servicios y Aventuras. Vos sabés que todos los años nosotros seguimos apostando al país. Este año estamos recuperando una gran marca reconocida internacionalmente como uno de los mejores reels del mundo. Estamos agregando esfuerzo, tecnología, como es la costumbre nuestra, y estamos tratando de sacar un noble producto al mercado argentino para que lo disfruten los pescadores de mosca. Dicho sea de paso, está proliferando mucho en el país y me parece bárbaro porque la pesca con mosca hace que se proteja la pesca, que se proteja los peces y haya continuidad en el deporte, ¿no? También estamos agregando junto con el reel algunas ropas, camisas, o sea, relacionadas a la pesca, también cañas de mosca, que por ahora estamos trayendo de afuera y luego las armaremos aquí, siempre con la idea de agregar valor agregado aquí dentro del país. ¿En la fábrica se conserva en el lugar de siempre? La fábrica se conserva en compromiso tradicional patagónico, entonces estamos trabajando en Junín de los Andes. Me quiero detener en un rubro que está teniendo mucho auge, como es la cuchillería, Firmo. ¿Qué podemos decir de los productos que está comercializando en este caso Orbea División Aventuras? Estamos trayendo algunos productos de afuera, como SOC, que es un producto americano muy bueno. Estamos trayendo algo de cuchillería suiza en cortapluma. También una variedad impresionante de cuchillas y cortaplumas chinos, pero son en muchos casos fabricados bajo licencia
de productos muy reconocidos, así que son buenos en calidad. Estamos tratando con gente que fabrica aquí en el país para que nos hagan nuestra marca, así que seguramente para el año que viene tengamos cuchillos hechos en el país con nuestra marca, que es la garantía que vamos a ofrecer. Firmo, realmente un verdadero placer reencontrarnos cada año. Vamos a prometer visita para ir a la fábrica Orbea para mostrarle a nuestros televidentes de Canal 12 cómo se fabrican los cartuchos. Tenemos la posibilidad que en nuestro país tenemos una importante firma como es RD, así que vamos a estar por la provincia de Tucumán llevando adelante imágenes nuevas de esta fábrica que es líder en nuestro país. Firmo, hasta la próxima y muchísimas gracias y felicitaciones por el trabajo que vienen haciendo. Una obligación como argentino. Y espero la visita de ustedes. Va a ser un gusto. Hola amigos de La Posta y televidentes de Canal 12. Aquí, en los salones de venta de Pepe Gioda Shooting and Hunting, les vamos a refrescar la memoria. Con esto, amigos, les quiero decir, estamos a 40 días de la temporada de la caza menor en la provincia de Córdoba. Con esto, les quiero recordar que las tenencias de las armas están entre los 35 y 50 días, justo para hoy hacer los recambios, los distintos recambios de las escopetas, de los fusiles, de las carabinas, para comenzar con la temporada de caza 2014 como realmente queremos hacerlo. Y hablando de caza mayor, amigos, aquí en Pepe Gioda Shooting and Hunting vas a encontrar toda la diversidad de fusiles que existen en el mercado argentino. Marlin, Savage, Remington, CZ, Mosberg, Browning y todos los calibres como el 223, 270, 3006, 308, 300 Winchester Magnum, absolutamente todos los modelos y todos los calibres aquí en Pepe Gioda Shooting and Hunting. De los fusiles nos vamos a las carabinas. En cuanto a los calibres más populares como el 22, 22 Magnum y el tan conocido y moderno calibre 17 en la marca Marlin, Savage, CZ, aquí en Pepe Gioda todos los modelos de carabina y los calibres los vas a encontrar. De las carabinas nos vamos a las escopetas. Realmente la variedad de escopeta que vas a encontrar en Pepe Gioda Shooting and Hunting no la vas a encontrar en ninguna armería del país. Hablar de escopetas turcas, Hudson, Stopping Power, Gildi, Uglu, y de allí si nos vamos a escopetas españolas o italianas como Beretta, Benelli, Franchi, en superpuesta, justapuesta y semiautomática. Realmente la elección a la hora de comprar una escopeta en Pepe Gioda Shooting and Hunting es muy pero muy variada. Para practicar tiros de caza mayor entre 70, 80, 90 metros, qué mejor que los rifles palanquero en la marca Rossi o Marlin. En los calibres 357, 30-30, 44, 45, 70 son calibres ideal para la caza del chancho aquí en el norte de la provincia de Córdoba. No solo te mostramos todo lo que disponemos aquí en Pepe Gioda Shooting and Hunting, sino que también te decimos que no vas a encontrar una mejor atención como la vas a encontrar en nuestros salones de venta y con nuestros vendedores. Los invito a que se lleguen aquí a Lima 1341 del popular barrio General Paz de la ciudad de Córdoba. Amigos, nos reencontraremos en la próxima a través de La Posta y por Canal 12. Muchas gracias. Seguimos ubicados aquí en Expo Aycasip, esta feria que es la madre de toda la actividad que uno realiza en cuanto a la caza y a la pesca, donde se presentan las mejores marcas, los importadores y por supuesto los referentes en cuanto a los productos de caza y pesca de la República Argentina. Ahora vamos con Marcela Schneider, quien nos va a presentar las novedades de Forest. Vemos la nota. Gracias, Jorge. Queridos amigos de La Posta, no se olviden de las novedades de Forest. Les cuento, camisa de tiro con el refuerzo en su hombro, tanto para los derechos como para los izquierdos. Lo mismo en el chaleco, que viene con el refuerzo matelaseada en el hombro derecho, pero también es para los derechos y para los izquierdos. No nos podemos olvidar de la seguridad, que tenemos el chaleco con naranja y también nuestras dos camperas. La campera tipo parka con cuatro bolsillos de frente y con micropolar en su interior, y el top del camuflado
que es la tricapa, que tenemos tres camperas en una. En su interior tenemos la campera de micropolar camuflada, de micropolar y la tricapa, convirtiéndose tres camperas en una o se pueden usar por separado. Y bueno, queridos amigos de La Posta, hemos llegado al final, espero que les haya gustado. No se olviden de consultar nuestra página www.forestleather.com. Van a ver la gran variedad de colores que tenemos y desde ya muchísimas gracias por todo. Orbea, División Aventuras, presenta un nuevo producto patagónico, STH Reels, nueva generación. Distribuye Servicios y Aventuras SRL. Teléfono 0381-439-0917. Pepe Gioda, Shundina Hunting. Estas marcas siempre te acompañan en tus actividades al aire libre. Importa y distribuye Las Colonias Distribuciones Sociedad Anónima. Vendas solo por mayor al 0800-555-0380. Zuliani, Elásticos Repuestos. Colocación de elásticos, venta e instalación de repuestos. Avenida Santa Ana, 3434, Córdoba. El Surbí, todo en pesca y camping, cuchillería, accesorios y armas neumáticas. Atención personalizada de Franco y Gabriel. El Surbí, la casa de pesca más grande del sur de la ciudad. Pepe Gioda, Shundina Hunting. Apertura del tercer bloque de La Posta, Pesca, Caza y Aventura, y seguimos ubicados en Expo ICASIP, Feria Internacional, donde uno puede encontrar todas las novedades con relación a la caza y a la pesca en nuestro país. Momento de ver esta segunda parte de este informe realizado en un lugar emblemático como es la costanera de la ciudad de Buenos Aires, una pesca de boga realmente increíble. Vemos las imágenes. En realidad tuvimos mucha suerte de poder compartir las imágenes de este escenario de la pesca como es la costanera en la ciudad de Buenos Aires, con un día totalmente diáfano, el clima estaba espectacular. Este escenario básicamente por allí tiene sudestadas que se complica por allí, no solo para los pescadores, sino para el mismo tránsito, Oscar, ¿no? Porque es un lugar donde el agua puede llegar hasta la mitad de la avenida, ¿no? Sí, cuando soplan 2-3 días de sudestada, la marea sube mucho, sube hasta 3-4 metros y a veces golpea contra ese paredón y llega hasta la misma avenida, inclusive inundando partes de la avenida, ¿no? Pero por otro lado, la sudestada ayuda muchas veces porque eso hace arrimar al pejerrey. Los muchachos se ponen a tiro con una linita de pejerrey, con una línea o de fondo o de flote también, y en invierno se sacan unos buenos matungos de pejerrey, ¿no? Oscar, hablemos un poco sobre los equipos que se están utilizando. En este caso veíamos cañas de distintos largos, pero básicamente reinaban las cañas largas. ¿Esto a qué se debe? Sí, fundamentalmente el éxito de la pesca está en el lanzamiento, poder hacer un buen lanzamiento, y para eso evidentemente necesitas una caña de 3 metros, un nylon fino, un reel que tenga un buen carretel con mucha capacidad para que salga el nylon con facilidad, y evidentemente tratar de pescar lo más lejos posible. Acá prevalecía, en este caso será porque estaban agarrando bogas, básicamente la masa, Oscar, pero también se practica con maíz o con otro tipo de carnada. Sí, para la boga fundamentalmente es el maíz y la masa. En realidad en cada lugar del país que se utiliza masa le ponen un jugo distinto, un menjunje distinto, pero la masa tradicionalmente es harina de maíz y lo más apelmazada posible como para que se agarre bien el anzuelo, ¿no? En este caso líneas compuestas con dos anzuelos, una línea de fondo normal, común, pero el secreto, según lo que vemos a través de las imágenes, básicamente pasa por llegar lo más lejos posible. Otro hecho para destacar, y que realmente uno cuando pide por ahí la asistencia para el pescador por parte de las autoridades, y que las autoridades se hayan interesado para que ese lugar siga siendo un lugar de pesca, porque tranquilamente los podrían haber trasladado hacia otro sector, pero sin embargo las autoridades conservaron ese lugar porque la gente concurre en forma natural a pescar a ese lugar. Hace un año atrás aproximadamente, o 2 años atrás, colocaron baños químicos en la zona para que el pescador pudiera tener, digamos, un baño. Está muy lindo ese paseo porque hay mucha gente que va corriendo, que camina. Es un paseo obligado en la ciudad de Buenos Aires. Y los baños
años no duró nada, porque según los testimonios de los pescadores, se los robaron. Y ahora las autoridades municipales, el gobierno de la ciudad, les colocó un inaprovechable asiento que está muy mal ubicado, según lo que me decían los pescadores. Porque como ustedes ven en las imágenes, estamos hablando de un pilar que hace de asiento con un respaldo y dos posacañas. La pesca básicamente se hace contra la costanera y al momento en que hay un pique, uno se va bien hacia la pared para poder despegar el pez del paredón, digamos, para que no toque el paredón y se pueda desprender. Pero me comentaban, no sirve para nada y qué lástima haber gastado todo este esfuerzo, como quizás pase en grandes partes del país. Por allí las medidas, con tal de ser beneficiosa para el pescador, son inútiles porque no toman el asesoramiento necesario para que las obras se lleven adelante. Sí, justamente, lamentablemente la intención evidentemente ha sido buena de mejorar en todos aspectos, solamente el sanitario y también la comodidad para la gente, pero lamentablemente siempre se hacen cosas y quizás no se consulta a las personas idóneas que posiblemente hubieran dado alguna pauta para mejorar el servicio ese, sobre todo el de este famoso posacaña y el que estamos viendo que realmente el pescador, como se verá, no lo utiliza, lamentablemente, ¿no? Es un posacaña muy difícil de encastrar la caña, como así también a la hora de sacarlo, perdemos el pique, lo que me decían los pescadores. Las cañas están paraditas una al lado de la otra. Algunos en este caso pueden hacer algún posacaña artesanal agarrado desde la pared y allí apoyan sus cañas. Normalmente pescan con la caña en la mano para poder aprovechar el sensible pique de la boga, en este caso, Oscar. Sí, fundamentalmente la boga, si no tenemos la caña en la mano y el nylon entre los dedos, es muy difícil captar el pique, ¿no? Evidentemente. Y si no, cuando los muchachos se cansan, la apoyan contra el paredón, no utilizan los elementos que les han facilitado. La verdad, es una lástima. Una curiosidad que queríamos compartir en esta pesca realmente interesante, un lugar tradicional de la pesca de la ciudad de Buenos Aires. Hemos tenido la oportunidad con Oscar en otro programa de salir con su hermano Lalo, disfrutar en un barquito saliendo desde el Tigre y pescar en forma embarcado la boga, como así también el pejerrey. Mucha gente también hace ese estilo de pesca, Oscar. Sí, embarcada la pesca es distinta, ¿no es cierto? Y es más, se disfruta más porque no solo por la comodidad de estar en una embarcación y estar poder alejarse un poco de la costa para obtener buenos piques, sino que uno constantemente está viendo un show especial porque está viendo todo el despegue y aterrizaje de los aviones, el movimiento de la ciudad, los edificios, que es un paisaje distinto al que el pescador acostumbra, pero que no deja de ser entretenido. Oscar, quiero agradecerte muy especialmente la posibilidad que me das de poderle contar a nuestros televidentes de que este lugar en la República Argentina es muy tradicional de la ciudad y no queríamos dejar pasar la oportunidad de poder charlar juntos, de tenerte en el programa. Oscar, nos vemos en la próxima y esperemos que la pasión de la pesca nos encuentre en una embarcación disfrutando de esto que tanto nos gusta para poderlo compartir con todos nuestros televidentes de Canal 12. Nos vemos la próxima, gracias. Yo también aprovecho para agradecerte porque sé que siempre me tenés presente, felicitarte por este nuevo paso que da el programa La Posta y como siempre admirándote tu esfuerzo y realmente que se ve reflejado en los programas semana a semana. Gracias, Jorge, hasta la próxima. Punto final para una nueva edición de La Posta, Pesca, Caza y Aventura, un programa especial desde la ciudad de Buenos Aires. Nos vamos a reencontrar la próxima semana a través de la señal de Canal 12 para hacer una vez más La Posta, Pesca, Caza y Aventura. Muchas gracias y nos estamos viendo.